Bueno, buenas tardes. Ok, sí, gracias. Gracias, regalito. Dos. Bien, buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan acá en el Parque Municipal de San Antonio del Monte. Les damos la bienvenida a través de la Casa de la Cultura San Antonio del Monte, Círculo de Escritores de Sonsonate y Casa de la Cultura de Sonsonate. Bienvenidos una vez más a este Festival Internacional de Poesía, pues en homenaje al Día de la Insurgencia Cultural y a la misma vez homenajeando a dos escritores. Un homenaje internacional a Federico García Lorca y un homenaje nacional a Lil Milagro Ramírez, una escritora sonsonateca, ¿verdad? Así de que les damos la bienvenida y pues comenzamos con este bloque artístico a cargo de el profesor Luis Armando. Así de que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes, tremendo honor, tremendo placer estar esta tarde acá con ustedes. Como Círculo de Escritores de Sonsonate nos unimos a este festival internacional y quisiera compartir esta canción con corte social, con corte popular, con corte indígena, con sabor a campiña, con olor a café. ¿Y por qué, amá? ¿Y por qué, amá? Somos tantos los que andamos chuña. ¿Y por qué, amá? ¿Y por qué, amá? La diarrea nos troncha la vida. Porque tata chus, no le oye a usted si toita la noche le reza. ¿Y por qué, amá, no está mi apá, donde puercas y diantres se ha ido? Porque siempre salteado comemos frijoles, tortillas y un puño de sal. Porque puercas nos rete jodemos y solo tenemos pa' medio pasar. ¿Por qué, amá, mi hermanito está medio verde y con harta barriga? Y el niño, el patrón, si una media tos viene, lo mandan por ahí bien lejos. Porque diga usted, cada vez está más difícil conseguir tambache. ¿Y por qué al patrón no le falta nada y pa' colmo le hacemos la plata? Porque siempre salteado comemos frijoles, tortillas y un puño de sal. Porque puercas nos retecodemos y medio tenemos pa' medio pasar. ¿Se la sabían? ¿No se la sabían? Ah, es de la música popular salvadoreña y hay que aprendérsela. Vamos a ver si se sabe en esta otra. Esta se la escribí yo, la anterior no, ¿verdad? Esta sí la escribí yo y con gusto la canto donde quiera que sea. Yo vengo de Santa Catarina, Mazahuac, aquí a 12 kilómetros de San Antonio del Monte, al norponiente. De allá vengo. Y allá es patrimonio para todos nosotros acarrear leña.
No sé si ustedes han acarreado leña alguna vez. Y si no han acarreado leña, han acarreado tropigás. Y que me paguen la propaganda, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Hey, bienvenido! Ahí viene el cacique mayor. Bienvenido. Esto se llama las leñateras y yo se lo escribí a todas las mujeres del Salvador, principalmente a las mujeres de mi pueblo. Si me ayudan con el estribillo, van a ver que está fácil. Cuando me casé con Chepe, llena de promesas que nunca cumplió, un rancho nuevo y bonito, cerquita del río, allá por Charro, cuatro gallinas poniendo, un chupión y pato y un gran polletón. Solo me dejó seis pichos y esta amarillita que nunca estudió, un lazo y un corvo cuto y acarreo leña para no robar. El estribillo. Llevamos a los hipotes, ya se van a acostumbrar, y aunque sea acarreando leña, ellos la van a pasar. Pero si no se supera, ahí lo van a lamentar, igualitito a nosotros, ellos van a terminar. Nos levantamos temprano y vamos juntitos a leñatear. Vamos del barrio El Calvario, todos muy alegres al madrugar, con nuestro lazo enrollado, nuestro cuerpo oculto y el delantal. Acarreamos la leñita en la cabeza y hasta Mecapal. Acarreamos la leñita en la cabeza y hasta Mecapal. ¡Ayúdenme! Llevamos a los hipotes, ya se van a acostumbrar, y aunque sea acarreando leña, ellos la van a pasar. Pero si no se superan, ahí lo van a lamentar, igualitito a nosotros, ellos van a terminar. Cuando llegamos a casa, el café hirviendo nos va a esperar, tortillitas, tostaditas, frijoles parados para desayunar, una mil cuatro pupusas, flores de loroco para almorzar, un guacalito de chicha que del teco mate yo voy a sacar, o agüita bien fresquita que de loco de agua traje pa'l porrón. Llevamos a los hipotes, ya se van a acostumbrar, y aunque sea acarreando leña, ellos la van a pasar. Pero si no se supera, ahí lo van a lamentar, igualitito a nosotros, ellos van a terminar. ¡Ayúdenme! Llevamos a los hipotes, ya se van a acostumbrar, y aunque sea acarreando leña, ellos la van a pasar. Pero si no se superan, ahí lo van a lamentar, igualitito a nosotros, ellos van a terminar. Igualitito a nosotros, ellos van a terminar. Igualitito a nosotros, ellos van a terminar. Gracias, seguimos más adelante. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Luis Armando de Santa Catarina, Mazaguada, así como él lo dice, ¿verdad? Muy bien, ahora en San Antonio del Monte está cayendo lluvia y cayendo poesía, ¿verdad? Ya va a caer la poesía también. Muy bien. Vamos a pasar una vez más ya. Bien. También recordarles y comunicarles que estamos también celebrando el aniversario de la Casa de la Cultura de San Antonio del Monte. El día de ayer estuvo de manteles largos, ¿verdad? 18º aniversario de la Casa de la Cultura de San Antonio del Monte. Qué bueno, muchas felicidades a la compañera Nelcy Aquino de Vázquez, quien en este momento pues va a dar las palabras de bienvenidas a este evento. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a este colorido, a esta colorida ciudad. Pues qué bendición estar escuchando la lluvia, ¿verdad? Nos está refrescando en este momento. Y felicidades a la persona que dio apertura a este evento. Muy bonitas canciones, muy propias de nuestra cultura. Gracias al compañero Eric por
recordar, ciertamente hace 18 años se abrió la Casa de la Cultura en este municipio y desde esa sede cultural pues estamos impulsando el desarrollo en las diferentes áreas artísticas. Así que esta tarde se ha abierto un espacio para que todos aquellos soñadores transmitan a todos los presentes esta tarde en este espacio público esa hermosa poesía que emana pues de tan creativo pensamiento. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, esta es su casa, espero pues se sientan cómodos y pues a seguir escuchando pura poesía. Gracias. Gracias, compañera Nancy, por las palabras de bienvenida. Muy bien. Y ahora pues, ¿qué es lo de eso del Día de la Insurgencia Cultural y estos homenajes? ¿A qué se debe? Bueno, para ello tenemos a nuestro gran amigo y por supuesto profesor, licenciado, poeta, escritor, Melvin Contreras. Entonces nos quedamos con él, con las palabras alusivas a este bonito evento. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos, gracias por recibirnos en San Antonio del Monte, en la Casa de la Cultura, en este homenaje internacional al poeta español Federico García Lorca y a la poeta salvadoreña luchadora social Lil Milagro Ramil. ¿Qué es la insurgencia cultural? Somos un grupo de trabajadores de la cultura conscientes de la necesidad de un verdadero cambio social donde el arte y la cultura tienen un rol vital e importante. Creemos firmemente que esa necesidad nos ha convocado hacia una insurgencia cultural. Dicha convocatoria inició en Montehermoso, Buenos Aires, Argentina, el 21 de abril del 2019. Y ahora continúa convocándonos, dado el fuerte espíritu de lucha con que ha venido revistiéndose. En el año 2020, con 500 actividades en 45 países que participaron, hace que hoy nos encontremos ante un nuevo y gran desafío: superar lo cualitativo y cuantitativo de las jornadas internacionales del Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural 2021. Incluido el desarrollo de trabajo de solidaridad internacional, difusión de programas de educación y como punto principal hacer fluir la poesía desde los lugares más recónditos hasta la gran urbe, reafirmándonos en lo expresado en el manifiesto: la poesía es un arma cargada de futuro. En el año 2020, en plena pandemia, los escritores de Sonsonate, aglutinados en el Círculo de Escritores de Sonsonate, recibimos la invitación de participar en el homenaje internacional a Federico García Lorca, como un homenaje nacional a Roque Dalton, Armando Arteaga y Amílcar Colosio. Hoy, en el año 2021, ese mismo colectivo recibe la misma invitación a formar parte de los homenajes internacionales a grandes escritores y luchadores sociales. En el caso de El Salvador, se eligieron a Lil Milagro Ramírez, Paco Cutumay y Jaime Núñez como grandes referentes de la lucha en El Salvador y la cultura salvadoreña. Este homenaje en San Antonio del Monte al poeta español asesinado por el franquismo Federico García Lorca y un especial homenaje a la poeta revolucionaria Lil Milagro Ramírez, quien es descubierta por la Guardia Nacional en una reunión clandestina en este municipio en noviembre de 1976. Y 3 años más tarde, después de ser torturada en las cárceles de la Guardia Nacional, se daba por muerta sin lograr recuperar su cadáver. Junto con ella también es capturado en esta zona el profesor Manuel Rivera, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, ANDE, 21 de junio. Lil Milagro nació en el 3 de abril de 1946, hija de José Ramírez Ávalo y la profesora y filósofa licenciada Tránsito Hueso Córdoba de Ramírez, quienes procrearon 3 hijos.
Luz América, Amada y José Napoleón. Lil ingresa a la Universidad de El Salvador a estudiar licenciatura en Ciencias Jurídicas en 1963. A pesar de haber egresado, Lil no se quiso graduar como abogada, en señal de protesta hacia un sistema político en el que ella consideraba injusto y opresor, al igual no deseaba servir. Un poema de Lil Milagro Ramírez, Mi nombre aquel. Mi nombre aquel, no lo pronuncies ni siquiera en voz baja. Espera, ya volveré a ser yo, cuando la muerte o cuando el triunfo. Despertar. Yo era mansa y pacífica, era una flor, pero la mansedumbre no es un muro que cubre la miseria. Y vi las injusticias, y ante los ojos asombrados estallaron las huelgas y las rebeldías del hombre proletario. Y en vez de absurdas lástimas, de hipocresías compasivas, brota mi indignación. Y me sentí fraternalmente unida a mis hermanos. Y toda huelga me dolía, y cada grito me golpeaba, no solo en la cabeza o los oídos, sino en el corazón. Cayó mi blanca mansedumbre muerta a los pies del hambre. Me desnudé llorando de sus velas, y un nuevo traje me ciñe las carnes. Primavera de lucha son ahora mis brazos. Mi enrojecida sangre es de protesta, mi cuerpo es verde olivo y un incendiario fuego me consume. Y sin embargo sigo siendo como antes, amante de la paz. Quiero luchar por ella desesperadamente, porque desde el principio yo soñé con la paz. Un poema que le dedica también el poeta Antonio Machado a Federico García Lorca. El crimen fue en Granada, a Federico García Lorca, el crimen. Se le vio caminando entre fusiles por la calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba, el pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. ¿Qué fue en Granada el crimen? Sabed, pobre Granada, en su Granada. El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas. Y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar, labrad amigos de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Finalizo con un poema que lo pensé para esta ocasión, sabiendo que iba a estar frente a la iglesia de este sector, un poema que se llama Los Cristos, y es una colección de varios poemas. Con su mugroso cuerpo el jornalero camina entre la multitud hambriento, desgarrado sus trapos va mugriento, feliz recibirá el jornal entero. Caminante su sombrero es velero, busca puerto para el advenimiento y levantar su breve asentamiento sin olvidar dónde está su sendero. Cristo agónico lo hizo buen santuario, ya sufrido, explotado, muriente, hizo de su interior su gran sagrario. Cristo, eres jornalero penitente, Cristo abatido, sempiterno, hiriente, viva ofrenda, santo devocionario. Muchas gracias y vamos por más poesía. Gracias a Melvin por esos poemas y por supuesto por darnos a conocer de qué se trata esta actividad, estos homenajes y del por qué. Muy bien, continuamos entonces con otro bloque artístico
En esta ocasión, pues, por acá nuestro amigo, compañero Roberto Martínez también, obrero del arte en el área de la música. Así de que queda con nosotros, pues, Roberto Martínez con su música también, ¿verdad? Recibámoslo con fuertes aplausos. Buenas tardes, es para mí un honor, un privilegio estar entre ustedes, compañeros escritores que escriben desde el alma, desde el corazón del universo. Así que queremos compartir unas canciones que se encuentran por ahí, que nos hablan también de que la palabra no hay que dejarla de expresar, porque la tecnología nos está ganando el mandado, como se dice. Así que hay que seguir conversando, pero de persona a persona, que no se pierda el por lo cual hemos sido creados. Por más que nos quieran separar con pandemias y todo lo que nos venga, creo que hemos nacido para compartir. Así que en esta tarde, pues, es para mí un privilegio y que broten las palabras. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar la frase sana, por el mar de quietas aguas, que digan ella lo que quieran, o digan lo que quieran dar. Todo lo que sea, cuando anda de andada, vengan a esta fiesta improvisada. Que hoy está de día la palabra, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto a sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada. Vengan a esta fiesta improvisada, que hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Muchas gracias. Que broten las palabras y que sigan los versos. Como un homenaje a los compañeros que están presentes con sus pensamientos, con la idea de escuchar su sentir interior. Así que, con mucho aprecio, que broten las palabras. También no hay que olvidar la memoria. La memoria nos ayuda a entender que el estar repitiendo actualmente desapariciones, muertes de nuestros chicos, el no contarles la verdad de lo que nos ha pasado, nos ha llevado a lo que estamos viviendo. Porque los chicos son manipulados a su antojo, sin necesidad de que lo puedan aprender. Sin embargo, con la tecnología y con la memoria corta que nos
han implantado, dejamos de comentarle a nuestros chicos el dolor que nos dejó la historia dolorosa de este país. Así que vamos a cantar una canción para que un día la justicia sea presente y que realmente cumpla su cometido. Me da tristeza lo que vivimos, tantas promesas de nuevo día y la justicia no se avecina. El sol que viene de amanecida no lo vislumbro por tanta herida que sigue abierta en la memoria, está de luto toda la historia. Estoy atento por si algún día un nuevo viento llega a mi vida, que los culpables cumplan condena y las promesas se vuelvan ciertas. Ah, ah, nuestros niños jamás ignoren que en este suelo hubo dolores, que crezcan libres, canten canciones, que vuelen alto sus corazones. Estoy atento por si algún día un nuevo viento llega a mi vida, que los culpables cumplan condena y las promesas se vuelvan ciertas. Muchas gracias. Gracias, Roberto Martínez, por esas bonitas interpretaciones musicales. Muy bien. Seguimos entonces con el bloque de poesía, ahora a cargo del escritor, el miembro del Círculo de Escritores de Sonsonate, Rogelio Rivas. Así que, con ustedes, Rogelio Rivas. Buenas tardes y gracias a todos los que están acá presentes. En mi caso, yo escribo ensayo y antes de empezar me gustaría agradecer a las personas que abrieron este espacio para poder venir a recitar y dar a conocer un poco de la literatura, especialmente de una literatura nueva de esta generación. Y en mi caso, en los ensayos trato de descifrar ciertas cosas que se relacionan a la verdad. Así que, ¿qué es lo que me llevó a esto? Bueno, la necesidad de dar una explicación a lo que vemos en la realidad de El Salvador. Yo crecí en San Isidro y San Salvador. San Isidro aquí en Sonsonate, por Izalco, entre el Cerro Verde y Izalco, a los adentros. Crecí en una, le pueden decir, en una granja, como todo típico niño salvadoreño. En 1985
sembrando frijoles, sembrando maíz, acarreando leña, por aquí mencionaron, y tuve la oportunidad de viajar al extranjero y continué mi educación en ciencias políticas. Eso da a entender mucho de la naturaleza en lo que yo escribo. Me gustaría leer, aparte de este libro, el prefacio, y luego voy a leer un abstracto del libro. Yo sé que tengo un canal de YouTube y aún no he terminado de leer el primer ensayo y las cosas que trato de dar a entender ahí. Y por el lenguaje del libro se van a dar cuenta qué tan diferente es a la típica literatura que tenemos. Y esto yo lo digo sin haber leído mucha literatura de Salvador. Ya sea por mi rebeldía como joven o por querer mantener mi propio pensamiento, mantenerme verdadero a mis pensamientos. Así que les voy a compartir el prefacio. Empiezo. El alcance de este libro, en su primer volumen, es exponer algunos temas que raramente son conversados en los círculos sociales de nuestro país, dada la falta de entusiasmo de nuestros intelectuales en lo referente a varios elementos interconectados, los cuales guían nuestras experiencias para formular preguntas sobre la naturaleza, sus formas animadas y nuestras acciones. Parece necesario proporcionar las primeras piedras de inflexión que espero poder desviar hacia temas e investigaciones más vitales. Segundo párrafo. Los puntos de vista presentados aquí abarcan las relaciones que las generaciones han tenido a lo largo del traicionero camino de la historia, del cual nuestra realidad actual no ha sido muy diferente. Pregunta: ¿de dónde surge la falta de dedicación a investigaciones, ya sea científicas o semicientíficas? En general, se acepta que nadie desarrolle ningún afecto por lo que no conoce. Esto también significa que no hay una disposición innata para la dedicación o exploración científica. Si nos interesara, si tuviéramos un sentimiento por esas cosas, por estas ciencias, entonces nos importara desarrollarlas desde hace mucho tiempo. Esto no siempre se transmite de individuos a individuos, sino también de relaciones entre temas en sí. Algunos son únicamente para las sociedades o culturas, otros para idiomas, por lo cual en nuestra sociedad, hasta en el idioma, nos hace falta dedicación para la imaginación. Entonces, esto tiene que ver más que todo con el pensamiento abstracto. No es tanto enfocado en cómo yo explico algo, sino que qué es lo que sucede en el proceso del pensamiento para llegar a ser lo que se hace. Entonces, mi solución para esto es enfocarme en la verdad. Pero desde ese momento tenemos que estar de acuerdo a qué nos referimos con eso. Este es el primer libro. En el momento estoy trabajando en el siguiente libro, que le doy seguimiento ya más específicamente a algunos temas que se encuentran en el libro. El abstracto de este libro. Y un abstracto, si no saben qué es lo que es como un resumen, pero bastante condensado sobre qué se trata un texto mucho más grande. Abstractando la naturaleza toma un aproche sintético entre la metodología científica y la metodología convencional gramatical hacia la cultura salvadoreña. En un lado se observa la ciudadanía como un resultado del pragmatismo del legado colonial, lo cual incluye la religión. En el otro lado de esta síntesis se observa la sociedad como una que genera su propia improvisación. No es una como la de mejorar un lapicero de punta retractiva y otro no, sino que la naturaleza influencia el desarrollo humano con consecuencias en el arte. El dialecto histórico se manifiesta de estas maneras en diferentes eras del mundo, pero como la naturaleza es impredecible de la manera en que se manifiesta irracionalmente, como en inundaciones, sequías, ciclones, tornados, terremotos,
También el arte, la irracionalidad juega. En el arte la irracionalidad juega un rol muy importante en la improvisación de la cultura. Pero esto después de que la cultura, esto sucede después de que la cultura, en este caso la nacional, se presenta como el bagazo extraído de su ausencia. Entonces, como pueden ver, hay notas un poco que implican a la sociedad política y más que todo, en mi caso, la vida política de Salvador ha sido bastante totalitaria. Y como podemos ver, aquí tenemos dos personas que fueron testigos en la sociedad que teníamos anteriormente. Y hoy tenemos un pensamiento moderno. ¿Y qué nos distingue a esto? Bueno, desde allá impongo ciertos límites de que lo irracional en la literatura, lo irracional en el arte, juega una parte muy importante en la manera que la sociedad se desarrolla. Eso da a entender mucho sobre mi punto de vista hacia los escritores, que por lo común no es lo que vemos en la vida política, y como ya lo han expuesto anteriormente. Así que voy a dejar esto hasta acá nomás. No quiero indagar mucho en el libro. Como les repito, hay un canal de YouTube que le he dedicado a esto y se llama Roger Bonilla, y ahí le doy seguimiento a la literatura por algunos huecos que quedan, ya que la literatura es bastante difícil de seguir en sí. Yo quería escribir algo difícil y retar el pensamiento, ver hasta dónde se puede llegar. Así que, sin mucho más que decir, gracias por la atención y gracias por haber atendido este evento, y gracias de nuevo a la municipalidad por abrir el espacio. Gracias. Gracias, compañero Rogelio Rivas, por su participación. Muy bien, seguimos con otro escritor más, de miembro del Círculo de Escritores de Sonsonate, con las lecturas de poesía. Agradecerle a la Casa de la Cultura San Antonio del Monte, Círculo de Escritores de Sonsonate, Casa de la Cultura Sonsonate, y por supuesto el apoyo de la Municipalidad de San Antonio del Monte, quien nos abre este espacio también acá en el Parque Municipal. Así que queda con nosotros William Martínez. Aplauso. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Gracias. Y vamos a primeramente darle gracias a Dios por la vida, porque estamos vivitos mientras sufrimos la partida de muchos seres queridos, de amigos. Y así estamos en estos tiempos. Estaba leyendo un poema de Federico García Lorca y pareciera que nos estaba viendo, como que tenía un retrato nuestro. Dice el poema: muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. Cómo temblaba el farol, madre, cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada, nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. Qué muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie. Poemas tardíos. El silencio en los árboles y el sol en el ocaso. Reflejada en el cauce veo pasar mi vida bajo el lánguido sauce de la tarde caída. Y he visto que no estaba en mis horas de amor la flauta en que soñaba mi turbio ruiseñor. Hay un viento constante en el tiempo perdido que nos borra el instante del sol que hemos tenido. Y el alma del ayer tarde queda solo habitada por un eco que arde o una flor deshojada. Oh triste alma cautiva en la red del presente. El último poema, siempre de García Lorca. Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Tú, por lo que ya sabes, yo la he querido tanto. Sigue esa veredita. En las manos tengo agujeros de los clavos. ¿No ves cómo me estoy desangrando? No mires nunca atrás, vete despacio y reza como yo a San Cayetano, que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Voy a leer el último, y este es mío.
solo es una parte de el poema que se llama Voces al Unísono, y dice: somos los hijos de la guerra, de la lucha, somos hijos de la tierra, somos hijos de las clases sociales, nos matan por ser pobres aún sabiendo que al mundo venimos iguales. Muchas gracias. Gracias a la participación de William Martínez como miembro del Círculo de Escritores de Son Sonata. Continuamos con otra lectura de poesía a cargo del escritor también, cantautor también, ¿verdad? El compañero Juan Marino Mexicanos, a quien con fuertes aplausos, pues acá lo recibimos. Bien, buenas tardes para todos, bienvenidos a este bonito evento. Como dijeron ya por ahí, pues, cantautor, pero a esta oportunidad voy a leer poesía. Voy a leer una poesía para la madre y una para el padre. Espero que sea del agrado de todos. Y comenzamos con esto que dice: recuerdo de niño tus regaños y los azotes que por burro me ganaba. Recuerdo las palabras que hace años, según tú, eran consejos que me dabas. Y vaya que sí me ayudaron. Me guiaste siempre por buen camino, a palo forjaste mi destino, y ahora por todo eso más te extraño. Reconozco que me lo merecía, porque no hacía caso a tus palabras. ¿Qué sería ahora de mi vida si no hubiera sido tú quien me forjara? Recuerdo que nomás una mirada bastaba de ti para decirme las acciones que de mí no te gustaban, y ya tenías listo el acial para corregirme. No entendía tu forma de quererme, hasta creía que eras mi enemigo. Ahora que soy grande y lo comprendo, sé que siempre fuiste mi padre y mi amigo. A veces hasta rencor te sentía, cuando en ocasiones por necio corregías, mas no podía comprender que tú lo hacías para darle un mejor rumbo a mi vida. Recuerdo cuando me pasmadeabas por si alguna cosa mala cometía. Aún recuerdo los sopapos que me dabas, pero ahora más te extraño cada día. De niño no lograba comprender los corajes que te provocaba por una u otra estupidez que por necio te ocasionaba, y que para hacerme entender bastaba nada más una mirada. Hoy te extraño, mi viejo gran amigo, hoy comprendo cuánto hiciste por mi vida. A pesar de que soy viejo, te necesito, tu presencia vale mucho en mi vida. Cuando era chiquillo no entendía tus enojos por todas mis burradas. Ahora que soy grande y lo comprendo, porque ya vivo las cosas que vivías. Ahora quisiera agradecerte y no puedo porque ahora ya te has ido. Quisiera abrazarte y abrazarte y expresarte que además de ser mi padre fuiste mi amigo. Ahora solo queda extrañarte y pedirte me perdones por ser malo. Quisiera poder volar e ir a buscarte, abrazarte y decirte que te extraño. Gracias. Y este es a las madres. La vi caminar por el sendero, iba sola como desesperada. Dirigía sus pasos, caminaba en silencio, sin nadie que la acompañara. La seguí de cerca, quería alcanzarla, quería ver quién era, quería consolarla. Caminaba en penumbra, sollozaba en silencio, por algo que sentía en su pecho. La seguí despacito, sin que se diera cuenta, quería averiguar lo que sentía. Era mi pobre madre que lloraba en silencio por los crueles embates de la vida. No detuve mis pasos, quería preguntarle, quería saber qué era lo que le atormentaba. Y se volvió de pronto y me miró de frente y me dijo: hijo, detente, no me preguntes nada. Divisé en su mirada un gran dolor profundo, se iba de este mundo hacia otra morada. Mis ojos se llenaron muy pronto de tristeza, quería que volviera, no quería que se fuera, que no me abandonara. Quería abrazarla y decirle que la amaba,
pero ya era tarde, ya no me escuchaba, porque se había ido, me había abandonado y ahora solo y triste me he quedado, añorando el cariño y el amor que me daba, pero todo es perdido, ya no me queda nada. Solo queda el recuerdo de aquella madre amada que me arrulló en sus brazos y que en verdad me amaba. Gracias. Gracias por la participación, Juan Marino Mexicanos, pues por deleitarnos con su poesía también. Muy bien, ahorita pues pasamos a otro punto artístico en este momento, a cargo de Rodrigo Valle, pues él nos va a deleitar con el arte pues que él hace como acrobacia aérea, ¿verdad? También. Y por supuesto, aquí a mi derecha, pues él va a hacer su función, ya tiene instalada por ahí la tela, a donde va a hacer la función, pues Rodrigo Valle. ¿Hacer de qué? Pues queda con nosotros Rodrigo Valle, fuertes aplausos a él, por favor. Fuerte, que te quiero ver de verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Thank you.
tarde, dorada, luz de tarde, mariposa del aire, quédate ahí, 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 quédate ahí, mariposa, ¿estás ahí?
fuerte el aplauso para Rodrigo Valle, un artista pues sonateco, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar ahorita con una presentación artística más. Llamamos a Luis Armando. ¿Se puede o no se puede? Muy bien, recibamos con aplausos al compañero cantautor Luis Armando. Así sin bozal, ¿verdad? Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a los que van viniendo. Creo que vale la pena decir algo y lo tengo que decir, lo debo de decir. Cuando veo aquí a la abuelita con las mejillas amarillas y blancas, no viene de un cumpleaños. Viene de un espacio que se tomó en su vida, en su día, para poder rendirle homenaje a un hombre que, más que un hombre común y corriente como nosotros, pues decidió su vida por el ministerio sacerdotal. Y el día de ayer, a eso de las 11 de la mañana, entregó su vida al Creador. Y le tocó que partir hacia la casa del Padre. Y ahora pues estuvo pasando por esta calle a eso de las 2 y algo, ¿verdad? Él es de mi pueblo. Por eso les digo, fue mi alumno, Jorgito. Así que regalémosle un aplauso a la vida, porque para los que somos creyentes en Dios, la vida continúa con la muerte. Bueno, para todas las mujeres que nos escuchan, quiero leer esto con todo respeto, pero mi poesía va por ese lado. Esto se llama Amor Criollo. Espero que la disfruten. Ya puse a tostar las tortillas en las brasas y el asador, por si te animas, mi vida, a rejuntarte con yo. Vos sabés que soy muy pobre, que no tengo que ofrecer, pero con chipilines y moras bien galán vas a comer. Ya arreglé el tapesco, le cambié los horconcitos para que aguanten las noches cuando me des calorcito. El tabanco de mi mamá ya lo arreglé también para que pongas los ayotes, los pululos y el ponqué. Cuando nazca mi bichito, una cuna le voy a hacer con varita de maicillo para poderlo mecer. Soy bien pobre, vos sabés, pero voy a trabajar y un tu calzón de manta el domingo lo voy a mercar. Y una falda de reforma y un tu justán de lacrón y una tu blusa de seda pa' que estrenes tu calzón. Gracias. Si ustedes se recuerdan, a un principio dijo Melvin que estamos también celebrando, conmemorando. Préstame la guitarra, por favor. Vos pensás que calambre tenía. Es que es en vivo y a todo color. Dijo Melvin que estábamos celebrando también a Pato Cutumay. Pedacito de mundo delicioso, mi semita, mi aluga, sos el río Lempa y los chorizos de Cojutepeque, volcán del Salco, lago de Ilopango, toreada de Jocoro, tamales con café, atol de chuco,
danzas de lo loco. ¿Se acuerdan de esa canción? Pedacito de mundo delicioso, mi semita, mi aluda, sos el río Lemba y los chorizos de Cocu de Pepe. Bueno, de Marisal, como mejor, ¿verdad? Le ando buscando términos, ya carrilla, pa. Pedacito de mundo delicioso, mi semita, mi aluda, sos el río Lempa y los chorizos de Cojutepeque, volcando el santo lago de Ilopango, toreada de jocoro, tamales con café, atol de chuco, pupusas de loroco. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito blanco, cachetes chapuditos, vas a ser bien grandota, vas a ser hermosa, patria chiquita mía. Pedacito de mundo peligroso, te veo bien jodida, como el cipote que empachado con semillas tapaculo, está manchada con la oligarquía de guardias nacionales que no te dejan ser lo que quieres ser, mi patria linda y bella. ¡Cantémosla! Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachete chapulito, vas a ser bien grandota, vas a ser hermosa, patria chiquita mía. Pero no te me agüeves, tenés tus hijos responsables que ven con vos como Anastasio, Farabundo, Clelia y Ana María, que ya dieron su vida para vos, y el día andamos un montón de diablos, dispuestos a quebrar en ancianos y a vos que todas vas a ver. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito blanco, cachetes chapudito, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. ¡Que viva El Salvador! Gracias, gracias. Seguimos más adelante, creo. Gracias, Luis Armando, por una vez más deleitarnos con su música y, por supuesto, con la poesía. Muy bien, seguimos entonces con la lectura de poesías, en esta ocasión a cargo de el maestro William Mengíbar, también director de teatro, ¿verdad?, y miembro del Círculo de Escritores de Sonsonate. ¿Así de qué? Queda con nosotros William Mengíbar. Aplausos, por favor. Bueno, pues tengan buenas tardes, es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo voy a declamar o voy a recitar dos poemas de Gabriel, de Federico García Lorca. El primero, Lamentación de la Muerte. Sobre el cielo negro, culebrinas amarillas, vine a este mundo con ojos y me voy sin ellos. Señor del mayo dolor y luego un velón y un amante en el suelo. Quise llegar a donde llegaron los buenos y he llegado, Dios mío, pero luego un velón y un amante en el suelo. Limoncito amarillo, limonero, echad los limoncitos al viento. Ya lo sabéis, porque luego un velón y un amante en el suelo. Sobre el cielo negro, culebrinas amarillas. El siguiente se llama Romance de la Luna.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve las lunas sus brazos y enseña, lubrica y pura. Sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón colores, collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la tumaya, ay, como canta el árbol, por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Muchas gracias. Gracias, William Mengíbar, por recitar esos poemas de Federico García Lorca. Muy bien. Por supuesto, uno de los homenajeados internacionalmente en esta actividad, y recordando también el homenaje nacional a Lil Milagro Ramírez, escritora sonateca. Bien, seguimos entonces con más poesía y canto, pero bueno, no sé si canto o poesía. Las dos cosas. A nuestro compañero y amigo, miembro del Círculo de Escritores, Luis Alonso Mejías. Por acá me le han puesto El Torogoso. A ver, ¿sabe quién lo conoce? Muy bien. Así de que lo invitamos y lo recibimos con ese fuerte aplauso. Recordando también el aniversario de la Casa de la Cultura de San Antonio del Monte, ¿verdad? 18º aniversario, muy bien. Agradecerle al Círculo de Escritores de Sonsonate por organizar junto a la Casa de la Cultura San Antonio del Monte. Y pues también se está transmitiendo a través de la página Facebook Live, a través de la página de Expresarte TV, ahí va a quedar también grabado, ¿verdad? Si usted quiere volver a revivir, pues, lo que es la poesía y la música. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Voy a cantar unas canciones de las que ustedes ya conocen, son canciones mías, que ya se las pueden, así es de que las podemos cantar. Ahí están en orden ya, el volumen ahí. Bueno. Cosmogonía girando en reverso, el mundo agoniza y nos pide una mano. Oigamos sus quejas, vamos a salvarlos. Si yo soy carbono, soy hidrógeno, soy oxígeno, soy nitrógeno, soy tierra.
cuido a escala si yo no me cuido? ¿Quién me cuidará? Y a mis hermanos usan los reptiles alados, invertebrados, insectos, mamíferos, vertebrados, un ser homo sapiens, un ser descuidado por tantos errores, hoy pide perdón. A la madre tierra por tanto deterioro, ¿verdad? Tierra, agua, gas y metal, un universo pequeño construido a escala, si yo no me cuido, ¿quién me cuidará? Y a mis hermanos usan los reptiles alados, invertebrados, insectos, mamíferos, vertebrados, un ser homo sapiens, un ser descuidado por tantos errores, hoy pide perdón. ¿Eso qué se llamaba seres humanos? La que sigue. No estaba allí. Y usted para que no me ponga una pista que yo no quiera. Muy tales. Gracias. Ah, bueno. Esta canción es un homenaje a la amistad. A la amistad de los salvadoreños. Póngala, maestro. Yo sé que ya la conocen ustedes. Sin ver su raza, me la cedió. A ese que sembró su trigo y lo comió conmigo, le canto yo. A ese que parte el centavo y que ríe mi sonrisa, a ese complejo de viejo que me da el consejo y la razón, a un amigo de infancias que no ve distancias para buscarme, a ese que paró su casa y sin ver mi raza me la cedió, a ese que sembró su trigo y lo comió conmigo, le canto yo. Parte el centavo y que ríe mi sonrisa, a ese complejo de viejo que me da el consejo y la razón, a un amigo de infancias que no ve distancias para buscarme, a ese que paró su casa y sin ver mi raza me la cedió, a ese que sembró su trigo y lo comió conmigo, le canto yo. A ese que sembró su casa y lo compartió conmigo, le canto yo. Muchas gracias. A un amigo del alma. Vamos a cantar una canción más para ustedes.
de las canciones que ya conocemos para que la cantemos todos. Suéltala, maestro. Generalmente siempre las canto con mi guitarra, pues ahora la vamos a cantar.
pasaje dice, hoy nos embarga un poquito la melancolía, en el sentido de que en el cielo hay fiesta, pero acá nos hemos quedado con un vacío, porque este hombre era un guía espiritual, un hombre verdaderamente de Dios, que no tenía límites para él estar siempre presente y siempre dando esas palabras de Dios. Es sorprendente que tan joven, pero el tiempo le llegó. Felices en la parte espiritual, porque definitivamente no cabe ninguna duda que está ya con el Padre, y anoche hizo su Pascua, su Peshah, está con nuestro Padre Santo, pero sin embargo no deja de sentir uno como humano su ausencia. Entonces esto va como un humilde homenaje hacia él, porque marcó a su pueblo. Partida definitiva. Ausencia de sol, atmósfera friolenta, angustia del alma, proceso natural, frágil familia humana que no se acostumbra a las partidas, tarde o temprano, siempre se nos va la vida, y somos los testigos observadores trágicos. Partió la madre, el padre, el hijo, la hija, el abuelo, la abuela, el sobrino, la sobrina, el nieto, la nieta, amigos conocidos, el enemigo, las mascotas se van. Te fuiste, Cristi Antonio Francisco, Josefa Oscar Ernesto. Te fuiste, Jorge Reyes Santos, que en paz descanses. Gracias. Este otro se titula Dolorosa de qué. Dolorosa de qué. De esta diversidad de amor y compasión de tu hijo. Dolorosa de ver a tu hijo azotado. Dolorosa de tantos crímenes ecológicos que tienen en caos el equilibrio del planeta. Dolorosa de qué, de la sangre que volvió negra a tu hijo, el Cristo negro. Siendo el inocente que no debía nada más que haber tomado la condición humana, como a Monseñor, por ser pastor fiel a su pueblo, lo sentenciaron. Dolorosa de qué, de ver a tu hijo coronado de espinas y hecho rey del dolor, y él quebranto humano. Dolorosa de tantas muertes inocentes, madres que le robaron, secuestraron o desaparecieron a sus hijos. Dolorosa de qué, de ver el pecho de tu hijo traspasado, su boca destemplada con hiel y vinagre. Dolorosa de la injusticia social que reina en América Latina, del atropello del hombre por el hombre en la busca del capital. Dolorosa de qué, de ver a tu hijo muerto,
estimado en nada como escoria humana, dolorosa de la trata de niñas inocentes, dolorosa del caminar del filo de la muerte del inmigrante, dolorosa de qué, de dejar en el sepulcro a tu hijo, desconcertada de la justicia divina, tal vez, dolorosa la madre cuando le condenan a un hijo inocente, dolorosa del hambre de justicia de los pueblos indígenas, dolorosa de qué, de tanto político ignorante y corrupto, dolorosa de tantos sacerdotes comprometidos con el mundo y no con el reino, dolorosa de los adultos mayores olvidados y despreciados, dolorosa de familias desintegradas por el flagelo de la pobreza, dolorosa Madre Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra. Gracias. Gracias, Ricky Velázquez, por compartirnos su poesía, por supuesto, en este Festival Internacional dedicado a, sobre el Día de la Insurgencia Cultural, homenajeando a Federico García Lorca y, por supuesto, un homenaje nacional a Lil Milagro Ramírez. Así de que continuamos con una parte artística más a cargo de nuestro amigo Roberto Martínez. Aplausos, por favor. Estamos acá, un homenaje a aquellos que ofrendaron su vida por la justicia de este país, que todavía no la vemos y esperamos todavía por nuestros muertos, por nuestros indígenas caídos también, por nuestra gente que aún sigue cayendo y pues mujeres siguen desapareciendo y todavía estamos con el mismo miedo que nos implantaron, para no decir la verdad. Así que a través del canto decimos muchas cosas, porque alguien se dedicó a escribir el dolor de su corazón, aunque los pasos toquen. Aunque los pasos toquen, mil años este sitio no borrará la sangre de los que aquí cayeron y no se extinguirán la hora en que caíste. Aunque miles de voces crucen este silencio, la lluvia empapará las piedras de esta plaza, pero no apagará nuestros nombres de fuego. Mil noches caerán con sus alas oscuras sin destruir el día que esperan nuestros muertos, el día que esperamos a lo largo del mundo, tantos nombres el día
final del sufrimiento. Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrará la sangre de los que aquí cayeron. Mil noches caerán con sus alas oscuras, sin destruir el día que esperan nuestros muertos. Muchas gracias. Como un homenaje a todos aquellos que nos precedieron y nos dejaron una sociedad para continuar la lucha que aún hay que seguirla haciendo. Vamos a cantarles otra canción, porque no debemos de olvidar que tenemos una deuda histórica nosotros como salvadoreños, y enseñarle a nuestros chicos que también tienen que no perder la esperanza que este país un día sonreirá, como dijo Monseñor Romero. Palabras vigentes que siguen siempre de pie en la lucha de nuestra gente que aún está esperanzada de encontrar sus muertos. Y en la memoria de nuestra es un deber explicarle a nuestros niños para que no repitan la historia. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no tengo la risa como un jilguero, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme de Palestina. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Y hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz.